¿Qué tal, queridísimos amigos, televidentes, radioescuchas y lectores de este su programa Entre Artistas Radio y TV? Y bueno, yo con el placer de estar aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2019, 33 años de esta festividad, que bueno, pues ahorita estamos disfrutando aquí en los pasillos de la feria, esta gran fiesta literaria que los invitamos aquí en esta su casa. Y bueno, pues tenemos una gran invitada el día de hoy, que bueno, pues tenemos aquí a Alejandra Campos Hannon, que nos trae El Pozo del Eteo. Hola, muchas gracias. Ale, pues qué gusto tenerte y qué honor estar aquí presente contigo y tener aquí en mis manos tu libro, que bueno, contábamos, es un cuento, ¿verdad? Sí, es un cuento que, como ya leíste un poquito en la reseña, se trata de una niña que anda buscando como hacer realidad sus sueños y se encuentra un pozo que le ayuda a hacerlo realidad, pero a cambio exige un recuerdo. Entonces es como una historia un poquito de pérdida, de olvido, pero también de mucha emoción, porque tiene como mucha intriga alrededor de esta historia. Wow, la verdad sí, aparte de que está muy bonita la portada, y bueno, pues la reseña también, que decíamos, pues quién es Leteo, ¿no? Sí, Leteo es justamente como esta especie de bruja sirena que está en el pozo. El nombre viene justamente de un personaje de la mitología griega, que es el nombre del río donde los muertos bebían para olvidar su vida. Entonces tiene también un poquito de mitología griega, como que tiene una combinación de elementos muy interesantes. Padrísimo. Y cuéntame, Alexandra, pues es la primera vez que nos conocemos y estoy aprendiendo de tu escritura. ¿Es tu primer libro o ya tienes otros libros publicados? Perdón. Tengo otros, empecé con uno que habla de los sueños, que es Eva y el ladrón de sueños, que salió con Uranito. Se acaba de publicar una novela infantil que se llama Macaria en Edelvives, que esa la verdad es que es una novela padrísima, se las recomiendo mucho. Y bueno, y este es el segundo cuento de una serie de tres brujas. El anterior era El retrato de Micaela y este es El pozo del Eteo. Ok, excelente. Y bueno, ¿y ya tienes planes para otro libro próximamente? Pues sí, en esas ando. Ahorita estoy escribiendo La tercera bruja, que es El viento de Bansuri, que sale el próximo año. Y bueno, estoy haciendo una novela que tiene un poquito de historia sobre la Guerra Fría, Rusia, sobre toda la carrera espacial, también para niños. Excelente. No, pues la verdad es que ya estoy entusiasmado por leer tu cuento. Y pues está muy, muy bonita la historia como lo cuentas, porque sí, a veces deseamos perder recuerdos, ¿no? Pero hay recuerdos que atesoramos tantos que pues cómo los podemos perder. Sí, y sobre todo que vas viendo cómo cambia la vida del personaje conforme va olvidando. Entonces como que sí, lo que busca el cuento es redimensionar el valor de la memoria, ¿no? Ok. Y bueno, mencionábamos, tu libro tiene un costo. Aquí lo teníamos de 150. 150 pesos. Y aparte de la FIL, ¿en qué otro lugar podemos encontrar tu libro? El libro está en Sanborns y en todas las librerías, prácticamente está en Gandhi, Sótano y Porrúa. Perfecto. Y que también, bueno, son editoriales que encontramos aquí en la FIL. Sí, también. Te iba a comentar, ¿y para ti qué fue tu sueño? ¿Qué te motivó a ti a escribir tus libros? Pues yo creo que siempre he sido fanática de la literatura infantil, me gusta muchísimo, y de pronto empecé a buscar textos, pero encontraba, digamos, una literatura infantil muy pedagógica, muy orientada a resolver los problemas diarios de los niños, y como que empecé a extrañar estas historias que no necesariamente te decían cómo solucionar un problema puntual, pero que te hacían sentir. Y dije, bueno, voy a empezar a escribir los textos que a mí me gustaría leer o que me hubiera gustado leer a los 12 años. Y empecé y tuve suerte. La verdad es que tuve suerte porque sí los publicaron y ya de ahí me seguí. ¿Ya cuántos años de carrera tienes? Pues empecé hace como 5 años, no tanto. Empecé más grande, como 5 años. Bueno, pero 5 años ya es una gran trayectoria. Sí, aquí sigo. Y ya tu tercer libro y bueno, pues esperamos volver a seguir encontrando más libros tuyos y seguir leyendo esos cuentos llenos de magia. Sí, ojalá que te guste. Así va a ser, desde que leí la reseña me encantó, y bueno, se las vamos a compartir aquí a nuestros televidentes, radioescuchas y lectores, que nos dice, hace muchos años en una aldea de la que no
queda más que este cuento, se mandó a construir un pozo. Ahí, dice la gente, habita una sirena que siempre tiene sed. Ella cumple deseos, pero a cambio exige un recuerdo. ¿Quién es Leteo? ¿Cuál es el precio de un capricho? ¿Cuánto estarías dispuesto a olvidar a cambio de hacer realidad tus sueños? De hecho, cuando yo empecé a leer tus preguntas, me las empecé a hacer a mí mismo, ¿no? Y la verdad es que son unas preguntas que, pues también nosotros nos preguntamos. Aquí nos mencionas, ¿cuál es el precio de un capricho? Pero vamos a lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el precio de tu sueño para poder llegar a él? Exacto, creo que un poco la moraleja es decir, hay deseos que tienen un fundamento importantísimo, que te hacen ser quien eres, pero de pronto nos confundimos con caprichos o cosas que no necesariamente te van a hacer feliz o te van a llevar a donde quieres llegar, ¿no? Y que ni los necesitamos muchas veces, ¿no? Sí, entonces es hacer una reflexión sobre todo el tema alrededor del deseo, el capricho, las memorias, los recuerdos. Excelente, pues ya haremos ese reencuentro leyendo tu libro, será un gran honor leerlo. Y bueno, pues invitar a la gente también a conocer tus redes sociales para que conozcan más de tu trabajo, de lo que haces. ¿En dónde te podemos encontrar en las redes sociales? En Facebook estoy como Alexandra Campos Hannon. Y aparte hay un canal en YouTube donde pueden ver todos los book trailers para ver un poquito de qué se tratan estas historias. Y como son libros ilustrados, también en el book trailer pueden ver el tipo de ilustración, porque la verdad es que las ilustraciones están muy padres. Sí, es lo que mencionaba hace ratito, que ya es que te comenté que me gustó muchísimo la ilustración, pues que viene también en la hoja que traigo en la mano. Y que bueno, me voy a acercar un poquito a la cámara para que nuestros televidentes lo vean. Desgraciadamente nuestros radioescuchas pues no lo van a poder ver, pero se los describimos, vienen los, o bueno, si tú nos gustas explicar, viene una taza con, ¿qué sí. es para ti lo que está saliendo de la taza? Bueno, es exacto, toda la historia gira alrededor de un pocillo, un niño que siempre va al pozo a darle agua a la sirena que está ahí dentro, entonces siempre va con un pocillo de agua para darle de beber a la bruja o a la sirena. Pero al final el pocillo tiene un juego muy importante dentro de la historia, que no les quiero decir porque les echaría a perder el final. Entonces, pero el pocillo es muy importante y el niño que va al pozo todos los días es un personaje que los va a intrigar. Perfecto. Bueno, ya escucharon, amigos. ¿Sabes por qué lo digo? Lo que pasa es que también el programa pasa por podcast y como es puro audio, bueno, pues describimos aquí un poco la portada para que nuestros queridos radioescuchas también se estén imaginando tu gran cuento que yo, pues bueno, los invito también a que sigan tus redes sociales, te busquen, vean tu trabajo, me imagino pues ahí viene la portada de tu libro, sí, claro. Todo lo que haces, y que bueno, pues ellos los vean con sus propios ojos y vean esta belleza que es tu libro. Muchas gracias, ojalá que sí, búsquenlo por ahí, El Pozo de Leteo. Bueno, amigos, ya escucharon, me acerco aquí un poco con ustedes para que lo vean, aquí lo tenemos, y bueno, pues, muchas gracias, querida Alexandra Campos, es un placer para mí, un honor estar aquí contigo, muchas felicidades por tu nuevo libro, gracias por el obsequio, créeme que lo voy a leer con mucho cariño y entusiasmo, porque me encantó y sé que me va a seguir encantando mucho más, y más que, bueno, ahorita lo vemos cerrado, pero las ilustraciones que tiene, más la historia de tu cuento, será una conexión padrísima que tendré con este cuento, el niño, la bruja y lo que es la sirena con el pozo. Sí, ojalá que sí. Y hay cualquier comentario, cualquier sugerencia, ahí estoy en redes sociales. Claro que sí, muchísimas gracias. Y también estaremos compartiendo nuestras redes sociales con todos nuestros televidentes, radioescuchas y lectores para que también te sigan en tus redes sociales. Perfecto, muchas gracias. Al contrario, Alexandra, muchas gracias a ti. Y bueno, queridos amigos, televidentes, radioescuchas y lectores, ya escucharon, síganla, Alejandra Campos Hannon, con su cuento El Pozo de Leteo. Y aparte, como nos mencionó ella, pues no es el único que tiene, chequen sus redes sociales y vean su trabajo, su trayectoria y estos magníficos cuentos infantiles que nos traen. Papás, no lo olviden y busquen estos hermosos cuentos para sus hijos. Recuerden, no es un adiós, simplemente es un hasta luego, porque esto continuará. Nos vemos la próxima vez.